Hola, saludo cordial para todos. Esto es una gran encrucijada. Lo que se ha convertido para Europa el poder comprar petróleo y gas para suplir a los países de la eurozona por el conflicto económico en que se encuentran con Rusia. Recordemos que Rusia es el mayor proveedor, digámoslo así, con un 40% de dependencia por parte del bloque europeo para la compra del gas. Y pues aquí hay un problema, porque en caso de que Rusia cierre la llave por completo, porque ya le están dando razones con la expropiación de Gazprom, pues esta vez Irán, señoras y señores, le ha cerrado también las puertas a la Unión Europea. Y no porque el bloque lo haya sancionado a Irán, más bien porque Estados Unidos impuso desde el 2018 sanciones al país persa y sus exportaciones debido a estas sanciones cayeron un 48%. Pero ahora la Unión Europea aprieta dientes porque todo se le está poniendo oscuro para poder suplir el mercado con gas y petróleo si Rusia cierra la llave. La única alternativa es Estados Unidos, pero esto le va a salir un ojo de la cara, un 40% más caro que en todo el mercado de las potencias petroleras. Y aunque quisieran suplir a Europa, no lo pueden hacer por las sanciones que ha impuesto desde el gobierno de Donald Trump hasta la fecha a Irán. Desde el mismo gobierno han dicho que no van a abastecer a Europa. Y una de las condiciones es que Estados Unidos tendrá que levantar las sanciones impuestas a Irán para poder acceder a este mercado, cosa que según los expertos lo ven complicado porque hacerlo sería una derrota para el establishment norteamericano. Y así habló un experto en la materia y lo traemos estas declaraciones que dieron a través del medio DW. Para que Alemania pueda comprar crudo iraní, es necesario que los estadounidenses levanten sus sanciones a las navieras, al crudo y a los circuitos financieros con Irán. Hasta la fecha, nadie en Irán se atreve a transportar petróleo. Irán con sus buques no lo hace porque pueden ser confiscados, pueden ser detenidos por Estados Unidos. Y según la investigación, ninguna refinería del bloque europeo procesa crudo iraní. Y a esto se le suma que ningún banco internacional quiere hacer las transferencias de los pagos para evitar las sanciones. Y todo porque temen que al hacer cualquier movimiento conlleven a perder dinero en el mercado norteamericano. Un dato especial, la mayor parte del petróleo que vende Irán es llevado directamente a China, al país de Xi Jinping, y lo hacen sin tantas complicaciones, sin divisas. Contrario a lo que pasaría con Europa, que allí son requeridas las divisas. Irán tiene un grave problema con las divisas. Si ese crudo se vendiera en base a pagos internacionales, podría tener y adjudicar mejores divisas y así importar otros productos. Pero bueno, las negociaciones para levantar las sanciones por parte de los Estados Unidos en el tema, por ejemplo, de armas nucleares, se está avanzando con el objetivo de quitar las sanciones por parte de Estados Unidos a Irán. Pero como en toda relación de poderosos, todos creen tener la razón y nadie quiere aflojar en el tema de las discusiones y desavenencias, porque todo tiene un objetivo, bien sea de un beneficio para un lado o de un beneficio para el otro. Y Teherán insiste en que deben ser borrados de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, y aquí está el meollo del asunto porque Estados Unidos se niega rotundamente a ceder a esta petición por parte de Irán. Y a esto, escuchen bien, se le debe sumar que posiblemente Rusia podría levantarse de la mesa de negociaciones, y todo indica en que Rusia no tiene intenciones de que Irán sea el sustituto del crudo que le venda a Europa. Como quien dice, sálvese quien pueda. Y en las últimas horas, mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, volvió a cargar contra el líder de Rusia, Vladimir Putin, a pesar de que muchos líderes discreparon en la forma en que está llevando la relación Estados Unidos con Rusia. Según expertos, Biden vuelve a dar signos de desesperación, de delirio, a punto de que han catalogado estas actitudes de parte de sus opositores como ridículas. You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, to show what happened in Russia, this warrants him, he is a war criminal. Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar para el inquilino de la Casa Blanca, y esta vez pide que sea enjuiciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be an actual, have a war crime trial. This guy is brutal, and what's happening in Bucha is outrageous, and everyone's seen it. Yes, I'll have time to announce that to you.
El líder demócrata Joe Biden hizo una fuerte manifestación por una noticia que muchos la han catalogado como si fuera, pero ha aumentado su rabia en contra del gobierno ruso, en contra de Vladimir Putin por parte de Joe Biden, siendo muy disidente en sus declaraciones acerca de lo que quiere que le pase al inquilino del Kremlin, de lo que quiere que hagan con él. Incluso Biden hace oídos sordos a muchos líderes internacionales que piden que se rebajen las tensiones, y ahora el mandatario Joe Biden no descansará hasta que el nivel de las tensiones escalen a lo judicial. Es decir, Biden quiere ver tras las rejas a Vladimir Putin. Para ser más enfático, Joe Biden se refirió a lo que para su visión cree que son crímenes de guerra, siendo muy cuestionado a nivel internacional, incluso en todas las redes sociales. Es más, un dato adicional, Emmanuel Macron le llamó la atención al líder de Estados Unidos. De hecho, recordemos que el mismo secretario de Estados Unidos, estamos hablando del secretario de Estado Anthony Blinken, le ha tocado salir a aclarar muchos temas de los que Joe Biden se apresura y en su desesperación por figurar no piensa para hablar y la termina embarrando nuevamente. ¿Será que el actuar de Donald Trump, quien está insistiendo en que se exponga información secreta de los negocios del hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter, esto lo tiene con delirios a Joe, y su ímpetu de querer dañarle el caminado a Vladimir Putin se acrecenta para que no hable? Esta investigación avanza y las políticas están polarizadas mucho más en tierra norteamericana. Hay un gran inconformismo en los Estados Unidos con el presidente Joe Biden. Expertos se han atrevido a decir que pudiera ser que el presidente Joe Biden estuviera teniendo episodios delirantes que afectan su capacidad de pensar y hablar moderadamente, algo que está aprovechando al máximo el ala republicana que comanda el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene la meta de llegar nuevamente a la Casa Blanca en 2024. En este contexto de las relaciones tensas que hay entre Estados Unidos y Rusia, que lleva su operación militar en Ucrania, también estamos diciendo que Biden lleva a cuestas la problemática que ello implica. Estamos hablando de la inflación y los precios de los combustibles en Estados Unidos. Expertos catalogan la inflación de Estados Unidos como sumamente preocupante y una vergüenza para las promesas hechas por el candidato demócrata en elecciones. Otro dato interesante de analizar es que solo una tercera parte de los Estados Unidos, en las encuestas realizadas por empresas que siempre han estado firmes apoyando al demócrata, solo un tercio están decididos a apoyar la gestión demócrata. Claro, Biden sabe que necesita llamar la atención y captar más simpatizantes, así sea increpando al oso del Kremlin, pero nada de lo que viene haciendo le resulta, porque la inflación está disparada, está por los techos. La cosa se pone peor de lo que puede parecer por las sanciones impuestas a Rusia. Es decir, las sanciones, al contrario de hacerle daño a Putin, lo ha fortalecido y ha sabido jugar con su economía, a tal punto que el rublo es una de las monedas que está en auge en el momento a nivel mundial, mientras que los precios de la gasolina siguen subiendo sin descanso en su país. Y a muchos les preocupa si verdaderamente Joe Biden tiene la suficientemente cordura para seguir al frente de la Casa Blanca. El Kremlin ha reaccionado en las últimas horas al paso que dio Alemania de democratizar o legalizar o expropiar o nacionalizar a Gazprom Germania. Advirtió de duras consecuencias por la nacionalización de esta empresa y dijo que Putin, que van a nacionalizar las empresas de Alemania en su territorio. Y Putin también dijo que esto es un arma de doble filo y está en la mira los fertilizantes, la alimentación para Europa. Literalmente Putin dijo: ¿quieren jugar a esto? Listo, lo jugamos. ¿Quieren guerra? Habrá guerra económica. Dijo que los suministros de los fertilizantes van a ser monitoreados para los países hostiles. Recordemos que Rusia es líder y es un exportador número uno del mundo del trigo, de petróleo. Los precios se van a disparar más de lo que están, amigos de Noticias de Última Hora. Y según lo están diciendo expertos en el tema, lo peor no ha llegado. Y con esto se viene una escasez de alimentación bastante preocupante para Europa y para el mundo. Es decir, la escasez llegará, la oferta está escasa. En un video anterior en nuestro canal, hablamos, por ejemplo, de que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo advirtió de una posible hambruna en el mundo por tema de las sanciones. Entonces ya Putin está alistándose para engendrar su nueva jugada contra los países que ha catalogado inamistosos. Va a poner condiciones a la entrega de los alimentos, a los insumos agrícolas, a los países catalogados como hostiles. Quienes tienen suministros no lo van a soltar y los costos serán muy altos en el tema del gas, en el tema del petróleo. Ya hay inestabilidad en el mercado. Las cosas se van a poner muy delicadas y no sé si se acuerdan que el viejo Borrell, el representante de la Unión Europea, dijo que mermaran el consumo de gas, que no prendieran mucho el carro, que no pusieran el calentador. Y ahora con estos, entonces, ¿qué van a pedir? Por Dios, ¿qué van a pedir? ¿Que no coma la gente en Europa?
Bueno, solo es una pregunta que estamos haciendo. Me gustaría que ustedes también comentaran el video. Esto está muy complicado, Dios mío. Muy complicado se pone este tema, porque si no hay materias primas para el campo, ¿de dónde van a sacar la alimentación para los países que dependen de estos insumos rusos? El panorama es oscuro. Es el panorama a lo que nos estamos acercando con las sanciones impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. En pocas palabras, el mundo está a la expectativa de lo que está sucediendo y las consecuencias de lo que hizo Alemania de expropiar a Gazprom Rusia prendieron las alarmas en el Kremlin. Y lo advierten, van a cerrar la llave de los suministros, la llave del gas y la llave del petróleo. La inflación se pondrá por las nubes y esto lo va a afectar a usted, me va a afectar a mí y le va a afectar a todo el mundo. Es decir, nos va a afectar al bolsillo de los ciudadanos. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Llegamos a la parte final del video, lo dejamos hasta acá. Recuerde dejar su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Si son nuevos, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.